Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Estamos en el curso de Geometría Vectorial y Analítica. Iniciamos ahora el módulo número 2. Veamos cuál es el contenido de este módulo. Tenemos el producto escalar en Rn, n-tuplas ortogonales en Rn, propiedades del producto escalar, combinación lineal en Rn, dependencia e independencia lineal en Rn, base del espacio vectorial Rn, dimensión del espacio vectorial Rn. Vamos a responder las siguientes preguntas básicas. ¿Cómo se define el producto escalar en Rn? ¿Cuándo dos n-tuplas son ortogonales? ¿Qué es una combinación lineal de n-tuplas? ¿Cuándo un subconjunto de Rn es linealmente dependiente o linealmente independiente? ¿Qué es una base en el espacio vectorial Rn? ¿Cuál es la dimensión del espacio vectorial Rn? Veamos en nuestro contenido la noción de producto escalar en el conjunto Rn. Sean A y B pertenecientes a Rn, donde A designa la n-tupla de componentes alfa sub 1, alfa sub n, B la n-tupla de componentes beta sub 1, beta sub 2, beta sub n. Entonces se define A escalarmente por B, que lo designamos con el operador punto, igual a alfa sub 1 por beta sub 1, más alfa sub 2 por beta sub 2, más alfa sub n por beta sub n, donde A punto B se lee producto escalar entre A y B. Veamos esta primera ilustración con respecto al producto escalar. Sean U, D, F y O las n-tuplas con las componentes señaladas. Determinemos los productos escalares entre U y D, U y F, U y O. Veamos, para el cálculo de estos productos, el producto entre U escalarmente por D corresponde a la suma de los productos componente a componente. En este caso, el producto de las dos primeras componentes, menos 3, más el producto de las dos segundas, 4, más el producto de las terceras componentes, 0, más el producto de las cuartas componentes, para un valor final de 1. En forma similar, tenemos que el producto escalar de U por F es igual suma de las primeras componentes en su producto, menos 8, suma del producto de las segundas componentes, más 0, suma del producto de las terceras componentes, más 12, suma del producto de las últimas componentes, igual a 0. Y finalmente el producto escalar entre U y la n-tupla O, que corresponde, como se puede observar, al real 0. Vamos a revisar una serie de observaciones en torno a esta operación. Las propiedades que caracterizan esta operación nos permiten clasificarlo como un producto interno. Veamos ahora el concepto de n-tuplas ortogonales en el mismo conjunto Rn. Sean A y B pertenecientes a Rn con A y B distintas de la n-tupla nula. Entonces, decimos que A y B son ortogonales si el producto escalar entre A y B es igual a 0. Veamos una ilustración acerca de las n-tuplas ortogonales. En la ilustración inmediatamente anterior del producto escalar en Rn con las n-tuplas ya señaladas, podemos decir que U y F
son ortogonales puesto que su producto escalar es igual a cero, siendo ambas enétuplas distintas de la enétupla nulo. Pero U y O no son ortogonales, puesto que, de acuerdo con la definición, tenemos la enétupla nula como uno de los factores. Observemos que para que dos enétuplas sean ortogonales, no es suficiente que el producto escalar sea cero, sino que es necesario además que cada una de las enétuplas sea distinta de la enétupla nula. Veamos ahora las propiedades que van a caracterizar el producto escalar en RN. Sean A, B y C pertenecientes a RN, lambda perteneciente a los reales. Entonces se cumplen las siguientes propiedades. Primero, el producto escalar de A por B es igual al producto escalar de B por A, lo que nos dice que el producto escalar es conmutativo. En segundo lugar, tenemos que A más B escalarmente por C es igual a A escalarmente por C más B escalarmente por C. En tercer lugar, tenemos que lambda por A, donde de nuevo recordemos que lambda por A es el producto bajo la ley de composición externa, escalarmente por B es igual a A escalarmente por el producto bajo la ley de composición externa de lambda por B e igual a lambda bajo el producto de A escalarmente por B. En cuarto lugar, tenemos que A escalarmente por A siempre es mayor o igual que cero. Y por último, tenemos que A escalarmente por A es igual a cero si y solo si A es la enétupla nula. Vamos ahora a la definición de lo que es una combinación lineal en el conjunto RN. Sea A el conjunto formado por las enétuplas A sub 1, A sub 2, A sub K, donde A es un subconjunto de RN. De todo término X que satisface la siguiente ecuación, X igual a lambda sub 1 por A sub 1, más lambda sub 2 por A sub 2, más lambda sub i por A sub i, más lambda sub k por A sub k, con lambda sub i perteneciente al conjunto de los reales para todo i entre 1 y k. Decimos que es una combinación lineal de los vectores del conjunto A, o también, en forma abreviada, que es una combinación lineal del conjunto A. Quiero recordarles que hablamos ya con toda propiedad del término vector, puesto que ya hemos establecido que el conjunto RN alcanza la estructura de espacio vectorial en el conjunto de los números reales. Veamos una ilustración acerca del concepto de combinación lineal en este conjunto. Sean en particular las tripletas B, G y T, con las componentes anotadas. Designemos como A el conjunto formado por estas tres tripletas, siendo A un subconjunto de RN, específicamente en este caso, un subconjunto de R3. Determinemos las tripletas X sub 1, X sub 2, X sub 3, donde X sub 1 es igual a 2 veces B más 3 por G más 1 por T, X sub 2 es igual a 1 por B más 0 por G más 0 por T, X sub 3 es igual a 0 por B más 0 por G más 0 por T. Veamos entonces cómo podemos obtener cada una de estas tripletas. Para el primer caso, tenemos que X sub 1 es igual, de acuerdo con las operaciones que hemos establecido, diríamos es dos veces, o el producto bajo la ley de composición externa, 2 por la tripleta de componentes menos 2, 1, 5, más 3 por la
tripleta de componentes 1, 0, 2. Más una vez la tripleta de componentes 0, menos 4, 0. Con las operaciones anteriormente vistas, podemos entonces evaluar este producto, producto de un real por una enétupla, y tenemos que esta es la tripleta de componentes menos 4, 2, 10. En forma análoga, tenemos entonces la tripleta de componentes 3, 0, 6, y ya sabemos entonces, de acuerdo con el producto, que esta corresponde a la misma tripleta anotada. Evaluando la suma, tenemos entonces como resultado la tripleta de componentes menos 1, menos 2, 16. En forma similar, podemos entonces proceder a la determinación de la enétupla X sub 2 en particular. De acuerdo con lo anteriormente visto, tenemos entonces que esto es menos 2, 1, 5, más la tripleta nula, más la tripleta nula. De acuerdo con el papel que tiene precisamente esta operación suma, tenemos finalmente que esto corresponde a la misma tripleta de componentes menos 2, 1, 5. Podemos concluir en este caso que X sub 2 es igual a la tripleta B. Para el último caso, tenemos que X3 es igual a la suma de las tres tripletas nulas. Y al ser la suma de las tres tripletas nulas, tenemos entonces como resultado la misma enétupla nula. Pasemos y miremos otro de los numerales que tiene que ver precisamente con este problema. Acá vamos a abrirnos a una pregunta. ¿Es la tripleta 3 menos 9 menos 3 una combinación lineal del conjunto A? Vamos a darle respuesta a esta pregunta. Para ello, podemos entonces, de acuerdo a la definición, vamos a plantearnos si dada esta tripleta es posible encontrar tres números reales que nos permitan expresarla como una combinación lineal de las enétuplas indicadas. Específicamente, veámoslo para este caso, podemos ilustrarlo así. De acuerdo a lo dicho, entonces podemos abrir acá un interrogante. ¿Es posible entonces expresar esta tripleta 3 menos 9 menos 3 como una combinación lineal de estos tres vectores? Combinación lineal del conjunto anotado, que lo hemos designado por A. Bueno, de acuerdo a lo que ahora habíamos anotado, entonces la respuesta la podemos dar en estos términos. Es, veamos si es posible y coloquemos esto a prueba de hipótesis, tomar que esta tripleta 3 menos 9 menos 3, si es posible encontrar tres coeficientes que nos permitan expresarlo como resultado de esta ecuación. Designemos estos coeficientes como alfa por la primera tripleta del conjunto, menos 2, 1, 5, más beta por la tripleta 1, 0, 2, que es la segunda del conjunto, más teta por la tripleta 0, menos 4, 0. Veamos entonces si es posible encontrar tres valores reales, en este caso para alfa, beta y teta,
de tal forma que se satisfaga esta ecuación. Podemos aceptar a prueba de hipótesis la igualdad y veamos entonces, en el caso de que sea posible, cuáles serían los valores de alfa, beta y teta. Para ello, continuemos con la evaluación de la combinación lineal. Por las operaciones ya conocidas, podemos afirmar finalmente que la tripleta resultante tiene primera componente en menos 2 por alfa más beta. Acá la tercera componente sería 0. La segunda componente, tenemos alfa, acá tendríamos más 0 por beta menos 4 teta. Para la tercera componente tenemos 5 por alfa más 2 beta cero en el tercer término. Y en consecuencia, esta es la tripleta que resulta de esta combinación lineal. Ahora, de la igualdad de Netuplas, tenemos entonces el siguiente sistema de ecuaciones. La primera ecuación, tenemos que la primera componente, 3, es igual a la primera componente de la tripleta resultante en la combinación lineal, menos 2 alfa más beta. La segunda componente, que es menos 9, es igual a la segunda componente, que es alfa menos 4 por teta. La tercera componente, para el caso nuestro, menos 3, es igual a la tercera componente, que corresponde a 5 alfa más 2 beta. De acá podemos entonces, resolviendo este sistema, podemos inicialmente despejar beta, por ejemplo, en 1, sustituir ese valor de beta en 3 y luego despejar para estos valores obteniendo el siguiente resultado que ustedes pueden determinar fácilmente. Alfa igual a menos 1, beta igual a 1 y teta igual a 2. Interpretemos esta solución. Esto nos dice que efectivamente existen tres números reales únicos en este caso que nos permiten expresar la tripleta 3 menos 9 menos 3 en sus componentes como una combinación lineal en términos de las tripletas que componen el conjunto A. Podemos, y ustedes pueden hacerlo allí, verificar entonces mediante esta sustitución, sustituimos alfa por menos 1, beta por 1 y teta por 2, ustedes pueden observar entonces que se obtiene la identidad en este caso. Concluimos entonces así que esta tripleta es una combinación lineal del conjunto A. Vamos a plantearnos ahora esta pregunta. Para que abreviemos y aprovechemos el trabajo hecho, entonces podemos preguntarnos ahora, ¿es la tripleta de componentes menos 1, 2, 7. De nuevo, una combinación lineal de este mismo conjunto. Veamos qué podemos rescatar del proceso anterior. De nuevo, es completamente válido, en este caso particular para esta tripleta, veamos si es posible encontrar tres números reales. Designémoslos en la misma forma, alfa, beta y teta, que nos permitan expresar esta tripleta, en el caso de la nueva tripleta, como una combinación lineal de las tripletas del conjunto A. Para el efecto, podemos, para hacerlo más breve, podemos entonces de una vez, tomemos acá y podemos sustituir directamente en la ecuación por la nueva tripleta, menos 1, 2, 7. Y observemos entonces que, como la combinación lineal que tenemos en la expresión de la derecha es exactamente lo mismo, lo que nosotros tendríamos que hacer ahora es sustituir las componentes anteriores por las nuevas componentes, que corresponden en este caso a menos 1,
2 y 7 y evaluar de nuevo este sistema. Podemos, en una forma muy sencilla, verificar que para este nuevo caso los valores obtenidos son estos. Alfa es igual a 1, beta es igual a 1 y teta es igual a menos 1/4. De acá podemos entonces de nuevo observar finalmente lo siguiente. Podemos verificar que cuando alfa es sustituido por 1, beta por 1 y teta por menos 1/4, tenemos entonces una identidad, lo que nos permite afirmar que la tripleta menos 1, 2, 7 en sus componentes también es una combinación lineal de los vectores del conjunto A. Veamos ahora en esta secuencia de preguntas o de operaciones más bien, volviendo a esta operación, vamos a hacer las siguientes observaciones con relación a la operación vista. La definición presentada y las características de las operaciones que intervienen en ella nos permiten afirmar, primero, toda combinación lineal de vectores de un espacio es otro vector del mismo espacio. Es importante que anotemos lo siguiente. Es una consecuencia lógica porque, primero, en la combinación lineal nosotros estamos efectuando una suma, finalmente, y esa suma es una operación binaria. Y fuera de eso, la ley de composición externa, al multiplicar cada escalar por ese vector, nos da un vector del mismo conjunto. Y la suma final nos garantiza entonces que tenemos de nuevo un elemento del mismo espacio. Segundo, todo vector es una combinación lineal de sí mismo. Como lo pudimos observar, basta simplemente colocarle en la combinación lineal coeficiente 1 a ese vector y 0 a los demás. Tercero, todo vector es una combinación lineal del conjunto al cual pertenece. Cuarto, el vector nulo, o sea, el módulo, es una combinación lineal de cualquier conjunto de vectores en su espacio. Cinco, la combinación lineal en la cual todos los escalares son iguales al número 0 se denomina combinación lineal trivial. Vamos a revisar ahora la noción de dependencia e independencia lineal en el conjunto Rn. Dado un conjunto A, formado por las n-tuplas A sub 1, A sub 2, A sub k, donde A es un subconjunto de Rn, nos planteamos ahora el problema de obtener una representación del vector O, o sea, del módulo, como combinación lineal de los vectores del conjunto A. Esto es, dado el módulo como una combinación lineal de los vectores de A, expresémosla como alfa sub 1 por A sub 1, más alfa sub 2 por A sub 2, más alfa sub K por A sub K, veamos cómo son los coeficientes. Como ya hemos visto que el producto, bajo la ley de composición externa, del 0 por cualquier vector X es igual al vector nulo, cualquiera que sea el vector X, siempre es posible obtener tal representación, pues es suficiente expresarlo precisamente a través de la combinación lineal trivial. Entonces, según lo anterior, solo son posibles dos casos. Veamos cuáles son. Primero, la única combinación posible es la trivial, esto es, que la ecuación se satisface única y exclusivamente para alfa sub 1 igual alfa sub 2 igual alfa sub k igual a 0. Segundo, que existe alguna combinación lineal diferente de la trivial, esto es, con al menos un coeficiente diferente de 0 que satisface la ecuación, el vector nulo igual alfa sub 1 por a sub 1 más alfa sub 2 por a sub 2 más alfa sub k por a sub k. En el caso 1, esto es cuando ese sistema únicamente tiene una solución única, decimos que el conjunto A es linealmente independiente.
y lo representamos en forma abreviada LI. En el caso 2, decimos que el conjunto A es linealmente dependiente. En forma abreviada lo representamos entonces como LD. Con este tema terminamos la primera parte del módulo 2 del curso de geometría vectorial y analítica en nuestro programa de UDI-ARROBA. En nuestra próxima sección trabajaremos unas aplicaciones de los conceptos de dependencia e independencia lineal, los conceptos de base y dimensión de un espacio vectorial. Muchas gracias. Hasta pronto.